En Fundación Telefónica consideramos que la era digital que estamos viviendo va a ser la era de las oportunidades. La transformación digital en la que estamos inmersos sin duda pone a la tecnología como un valor para el desarrollo de las personas, poniéndola a su servicio, para su propio crecimiento. Dentro del programa Voluntarios Telefónica lanzamos la iniciativa de Líderes Digitales, que junto con las instituciones públicas formamos a toda la comunidad educativa en las 8 habilidades básicas de la inteligencia digital. La inteligencia digital es una agrupación de habilidades que lo que hemos hecho es que las hemos traído del concepto de inteligencia emocional, nos las hemos traído al mundo digital. Nos estamos dando cuenta cuando hablamos con padres, con profesores y con los propios chavales que nadie nos ha enseñado a usar el mundo digital, nadie nos ha enseñado a usar el móvil ni las redes sociales, todo el mundo lo usa pero nadie lo sabe usar. Líderes Digitales es un proyecto en el que estamos yendo a colegios e institutos a hacer formación con padres, con profesores y con alumnos, de una forma innovadora. Se lo pasan bien, aprenden y lo más llamativo de todo es cuando luego les llamamos por videoconferencia y les preguntamos ¿qué habéis aprendido? Yo quizás me quedo más con la parte positiva que tiene, porque pues en otras ocasiones se han realizado charlas en el colegio, pero te advierten de los peligros que tiene Internet. Pero la verdad es que nunca nos habían hablado de lo positivo que tienen las nuevas tecnologías. Yo en este proyecto he aprendido que no tengo que hacer daño a las personas en Internet. Por ejemplo, no le puedo decir a una que esté en Internet, porque además de que se puede enterar y se puede sentir mal esa persona. He aprendido que no hay que compartir datos personales porque te pueden localizar o ir a robarte por haber compartido eso. He aprendido que si, por ejemplo, yo me hago una foto con un grupo de amigas, que tengo que pedir permiso a las madres o a mis amigas si puedo subir esa foto a algunas redes sociales. No debo dejar mucha huella digital en los vídeos o las fotos que comparto porque podría ser bastante peligroso. Desde que se levantan hasta que se acuestan, la tecnología está en sus manos y creen que lo controlan. Y ahí está el trabajo nuestro de docentes y de padres para ayudarles a que eso sea así, que haya un control. La tecnología ha venido para quedarse, que además es buena para todos los niños, es el futuro. Al final es una competencia transversal que van a necesitar en el futuro, da igual a lo que se dediquen, y por eso estamos aquí. Formamos a padres, formamos alumnos, formamos al propio profesorado para que aprovechen la tecnología en positivo. Y lo que hacemos gracias a nuestros voluntarios es convertirles en verdaderos agentes del cambio, en gente que transforma la sociedad poniendo el valor positivo en la tecnología al servicio de la comunidad educativa.